A pocos meses de que el presidente Enrique Peña Nieto abandone su cargo, el gobierno mexicano pretende adquirir un paquete bélico estadounidense compuesto por 8 misiles, equipo de lanzamiento y refacciones cuyo costo es de $41 millones, anunció el gobierno de Donald Trump. Aunque la venta no es segura, la Agencia de Defensa de Cooperación y Seguridad emitió un comunicado en el que toma la determinación de aprobarle a México la venta de 6 misiles tácticos y 2 misiles telemétricos. El gobierno de México ha solicitado la compra de 6 misiles tácticos y 2 misiles de telemetría. También se incluyen un lanzador MK-56, 8 contenedores MK-30, 8 contenedores MK-783, repuestos y repuestos, equipo de soporte y prueba, publicaciones y documentación técnica, capacitación, servicios de soporte técnico y de ingeniería de contratistas y asistencia técnica. El valor total estimado es de $41 millones, explica este comunicado. Esta venta, explica el comunicado, respaldará la política exterior y la seguridad nacional de los Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio regional estratégico. Asimismo, asevera que con esta venta, México aumentará significativamente y fortalecerá sus capacidades marítimas. Explicó que la intención del gobierno encabezado por el mexiquense es utilizar estos artículos y servicios de defensa para modernizar sus fuerzas armadas y ampliar su apoyo naval y marítimo existente a los requisitos de seguridad nacional. El pasado mes de enero, el Departamento de Estado estadounidense aprobó la venta de un paquete de armas de México con valor de $98.4 millones para reforzar su seguridad. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que está bien que Peña Nieto se gaste todo ese dinero para eso? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.